Hola, muy buen día, bienvenida a esta clase de yoga. Mi nombre es Mariana Ramírez, yo te voy a estar acompañando. El día de hoy vamos a hacer una clase enfocada a apertura de cadera. Llega a ser un músculo, o llega a ser una parte del cuerpo más bien, que solemos tener un poco cerrada. Entonces te pido que tengas paciencia, que vayas avanzando poco a poco. Si hay alguna postura que te incomode, te pido regreses. Trataré de darte las mayores opciones posibles, pero si de plano hay algo que te moleste, regresa. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta iniciar siempre con una pequeña meditación para conectar nuestra respiración. Así que te voy a pedir que inicies sentado, sentada, lo que sea cómodo para ti. Alargando tu espalda, llevando la barbilla ligeramente hacia la garganta y ahí cierra tus ojos. Y comienza a respirar de forma profunda. Relaja hombros, alarga la espalda. Si hay pensamientos, déjalos pasar sin engancharte con ninguno de ellos. Empiezas a crear tu espacio de conciencia, tu espacio de calma. Es tu momento para conectar contigo mismo. Te invito a que desde ese lugar de calma generes una intención para tu práctica, un para qué estar aquí el día de hoy. Si así lo deseas, también le puedes dar una intención al resto de tu día, no importa en qué momento hagas esta clase. Tu día, que tu momento tenga un propósito. Y sigue respirando cada vez más profundo, cada vez más consciente. Suavemente vas a comenzar a abrir los ojos. Mantén esa conexión con tu respiración, con tu interior. Y vamos a comenzar a mover un poco el cuerpo. Te voy a pedir que te vayas a 6 puntos. Manos, rodillas y pies al piso. Aquí donde estás vas a apuntar tus dedos gordos. Probablemente tengas un tapete, entonces lleva las rodillas al filo de tu tapete. Lleva la cadera hacia atrás. Primero pégalos a los talones y de ahí te vas a hacer. Es el guerrero rendido y te sirve para empezar a abrir tu cadera de una forma muy suave. Si la frente ya llega al piso, está perfecto, déjala ahí. Si no, deja que tu cuerpo poco a poco se vaya abriendo. Pega bien esa cadera en los talones y alarga bien tus brazos. La espalda se alarga, pero quiero que lo sientas en las ingles, en tu cadera. Respira, empieza a encontrar la comodidad en la postura. Y suavemente regresas el torso, elevas la cadera, cierras un poco tus rodillas, paralelas a tu cadera y te quedas ahí. Inhala, vas a elevar la pierna derecha, trata de que tu cadera no se abra, cuadra esa cadera. Bien. Ahí donde estás, flexionas la pierna,
la planta del pie se va como si estuvieras empujando el techo y ahí subes un poquito. Trata de que no se arquee demasiado tu espalda y que no se caigan tus hombros. Esta postura la vamos a progresar. Y regresa tu pie. La otra pierna. Extiende pierna izquierda y aquí es lo que te digo, que no se abra tu cadera, cuádrala. Flexionas, planta del pie, empuja el techo y subes un poquito. Desde ahí asegúrate de que tu muñeca, tu codo y tu hombro estén alineados. Y suave, regresas. Nuevamente junta los dedos de tus pies, abre rodillas, guerrero rendido, te vas hacia atrás. Tómate tres respiraciones. Y suavemente regresas, nuevamente, 6 puntos. Alineándote, elevas tu pierna derecha, flexionas y esta vez tu mano derecha toma el empeine derecho. Y así como estabas empujando hace rato el techo, quiero que empujes un poquito más acompañada de tu mano. Ahora sí, se abre un poco tu cadera. Respira. Involucras también el equilibrio, así que te pido que ese abdomen lo tengas bien activo. Y regresas. Y cambiamos de lado, la pierna izquierda se extiende. Flexionas, piecito al techo. Y tomas con tu mano izquierda. Si por algo no llegas al empeine, no te preocupes. Repite la postura anterior. Quédate ahí, empieza a elevarlo un poquito más. Y suave, regresas, 6 puntos. Esta vez con rodillas juntas, empeines al piso, balanza en la postura del niño. Alarga nuevamente tu espalda, tus brazos. Regresa suavemente. Esta postura del niño va a ser siempre tu postura de descanso. Si en algún momento necesitas parar, ve a balasana, ve a postura del niño y de ahí te incorporas nuevamente. 6 puntos. Vas a elevar tu cadera flexionando rodillas. Vamos a entrar a un perro boca abajo. Alargas tu espalda, cabeza entre tus brazos, inhala. Y al exhalar vas a flexionar y vas a extender alternadamente tus piernas para empezar a darles esa comodidad de mantenerse extendidas, largas. Respira. Extiendes tus dos piernas, talones al piso, alárgate, perro boca abajo, completo. Mirada puede ser entre tus rodillas, dirígela también a tu ombligo. Vas a voltear a ver tus manos y vas a caminar suavemente hasta llegar a ellas. Te alargas, miras hacia el frente. Y al exhalar, cuelgas tu cabeza, tomas tus codos y te cuelgas completamente. Alarga tus piernas y deja que tu espalda se relaje. Te puedes balancear si así lo deseas. Y dale peso a toda la planta de tu pie, que no se quede solo en los talones. Tus brazos y de una inhalación profunda lo llevas hasta arriba. Exhala, bajas esos brazos. Super, vamos a comenzar con saludos a la luna. El saludo a la luna lleva una postura que te ayuda a abrir esa cadera, ¿ok? Entonces vas a empezar al frente de tu tapete en Tadasana, postura de la montaña, ya la conoces. Lleva los hombros arriba y atrás. Siempre activa tu abdomen, que no se te suelte esa pancita. Respiras ahí, siente primero el arraigo de tus pies al piso. Inhala, vas a subir brazos. Exhala hasta abajo, hasta donde lleguen tus manos. Toca tus espinillas, te alargas mitad del camino. Únicamente la pierna derecha va para atrás. Rodilla empeina al piso, baja esa cadera. Y abres esos brazos. Anjaniyasana, aquí empieza tu apertura de cadera. Esta es la luna.
Trata de no quedarte aquí arriba, realmente empuja y encaja tu cadera al piso. Dos manos al piso, el pie adelante, va para atrás, entras a una plancha con o sin rodillas y bajas en chaturanga. Abres en cobra. Cadera arriba y atrás, perro boca abajo. Lo mantienes ahí. Si necesitas seguir flexionando y extendiendo tus piernas, lo puedes hacer. Ahí donde está, la pierna derecha va para arriba. Pie derecho lo llevas entre tus manos. Rodilla en peine izquierdo al piso. Clavas cadera. Vuelves a subir. Anjaniyasana. Inhala. Exhala, manos al piso y esta vez la pierna de atrás va para el frente. Te alargas, te metes. Lo llevas hasta arriba. Exhala, baja el brazo. Lado izquierdo, inhala, subes. Exhala, hasta abajo. Mitad, te alargas. Pierna izquierda atrás hasta atrás, lo más lejos que puedas. Empeine y rodilla al piso. Clava cadera, Anjaniyasana. Inhala. Exhala, dos manos al piso, pie adelante, va para atrás, entras en plancha. Chaturanga, bajas, flexiona bien esos codos. Abres en cobra. Cadera arriba y atrás, perro boca abajo. Date aquí un par de respiraciones y elevas la pierna izquierda, inhala. Exhala, pie izquierdo entre tus manos. Rodilla en peine al piso, clavas cadera, sube brazos, inhala. Exhala, manos al piso, la pierna de atrás va para enfrente. Te alargas, te metes. Inhala, subes. Exhala, bajas esos brazos. Vamos a hacer una más de cada pierna. Nuevamente inhalas, va a la derecha. Exhala, hasta abajo. Mitad, te alargas. Pierna derecha atrás. Rodilla en peine al piso. Clavas cadera. Anjaniyasana. Dos manos al piso. Plancha. Chaturanga. Abres cobra. Cadera arriba y atrás. Perro boca abajo. Inhala, pierna derecha arriba, regresamos, pie derecho entre tus manos. Rodilla de atrás al piso, Anjaniyasana. Manos al piso, la pierna de atrás, alcanza la de enfrente, te alargas, te metes. Inhala, subes. Exhala, brazos a un costado. Pierna izquierda, ya te lo sabes, inhala. Exhala, hasta abajo. Mitad, te alargas. Pierna izquierda, va para atrás. Rodilla en peine al piso, Anjaniyasana. Clava más esa cadera. Dos manos al piso. Plancha. Chaturanga. Abres cobra. Cadera arriba y atrás. Perro boca abajo. Pierna izquierda, va para arriba. Pie izquierdo entre tus manos. Rodilla al piso. Sube. Anjaniyasana. Dos manos al piso. La pierna de atrás alcanza la de enfrente. Te alargas. Metes cabeza. Inhala, viajas hasta arriba. Exhala. Brazos a un costado. Vamos a entrar también en secuencia para las posturas de abrir cadera. Vamos a hacer ahorita una más estática. Entonces, te voy a pedir que te quedes al centro de tu tapete. Me voy a poner lateral a ti para que me veas. La postura de la silla, y vamos a hacer media silla para que salga tu cadera. Entonces, vas a llevar tus glúteos hacia atrás como si te fueras a sentar en una silla. Rodillas, nunca rebasan la punta de tu pie. Llévalos hacia atrás. Subes tus brazos. Bajas un poquito más. Alarga esa espalda, que no se te encorve. Abres el pecho. Quiero que primero tengas esta alineación de Utkatasana, postura de la silla. Y exhala, regresas. Ahora sí, voy frente a ti. Arraigas tu pie derecho. Llevas arriba de tu rodilla derecha tu tobillo.
como si quisieras hacer un 4. Entonces nuevamente te vas a sentar en tu postura de la silla y entre más bajas esa cadera, más se abre con este 4. Inhala, subes brazos. Las manos las llevas al centro de tu pecho y aquí te vas a inclinar. La idea, o idealmente más bien, es que tus codos toquen rodilla y la planta de tu pie. Si eso no sucede, te puedes quedar arriba, no pasa nada. Pero quiero que te inclines lo más que puedas porque ahí es donde está trabajando tu cadera. Ojo con el equilibrio, mira un punto fijo para que no te caigas. Y regresa suavemente. Trata de salir siempre de la postura poco a poquito para que no salgas de golpe. Va al otro lado, al izquierdo se arraiga, derecho va para arriba, abres en un 4, empiezas a llevar la cadera hacia atrás, pecho abierto, que no se te cierre, subes esos brazos, piecito activo, el que está cruzado, llévalo activo, palmas al centro de tu pecho, aquí tienes un nivel, 2, te inclinas, 3, codos tocan la planta de tu pie y la rodilla. Y tu rodilla se abre cada vez más, como si quisiera llegar al piso. Respira, esa espalda siempre alargada. Piensa siempre que tu espalda tiene que estar alargada, no en conchita. Y regresas. Y sales de la postura. Bien, vamos al frente de tu tapete, entramos en secuencia. Cada vez para abrir un poco más esa cadera. Saludo al sol, inhala, inhala, subes tus brazos. Exhala, hasta abajo. Mitad de camino, te largas. Esta vez los dos pies van para atrás en plancha. Codos pegados a costillas, bajas, chaturanga. Abres en cobra. Cadera abierta, perro rojo. Eso, brazos alargados, perro boca abajo también es tu postura de descanso. Si no la sientes cómoda, entonces te vas a balazo. Inhala, vas a llevar la pierna derecha arriba. Vas a flexionar. Abres esa cadera y el talón quiere llegar al glúteo. Y abres un poquito más. Eso, respira. Toda tu cadera se proyecta hacia tu lado derecho. Inhala. Al exhalar, regresas. Y ese pie derecho, ojo, lo vas a llevar por afuera de tu mano derecha. Rodilla en peine izquierdo va al piso y te quedas aquí. Entonces, quien ya ha hecho clase de yoga y particularmente si ya ha tomado clase conmigo, me gusta mucho la postura del corredor. Haz de cuenta que es como el corredor, pero con el piecito un poquito más abierto para que justo se abra tu cadera. Quédate ahí. Recargas el pie de atrás y te vas directo a perro boca abajo. Va al otro lado, pierna izquierda arriba, flexionas, talón va al glúteo y abres esa cadera. Lo más que puedas, proyectala hacia tu lado izquierdo. Si el talón derecho no llega al piso y lo tienes fuera, está bien, no te preocupes. Cierras cadera y ese pie izquierdo lo llevas por afuera de tu mano izquierda. Rodilla en peine de atrás, al piso. Y nuevamente, espalda alargada, no cierres tu pecho, no te encorves, abre. Esta postura también la vamos a progresar. Entonces ve sintiendo cómo se va abriendo, tu alineación. Y perro boca abajo. Vas a mirar hacia tus manos. Vas a caminar hacia ellas para que tus pies queden por afuera de las manos. Y aquí me voy a poner frente a ti. Vas a bajar esa cadera y entras en malásana. Y aquí quiero que tus codos empujen tus rodillas. Ojo, si todavía no llegas hasta abajo, tienes de dos. Hacer una sentadilla, pero abriendo un poquito, sin que la rodilla rebase la punta de tus pies. Si bajas, pero tus talones no, te quedas ahí. Ya tienes la postura completa, alarga esa espalda, abre tu pecho y que la cadera realmente empuje hacia el piso. Te mantienes ahí. Yo estoy frente a ti, pero tú estás al inicio de tu tapete. Vamos.
Vamos a seguir la secuencia. Respira. Suavemente llevas las manos al piso. Vas subiendo tu cadera. Relajas cabeza. Inhala, viajas hasta arriba. Exhala, bajas esos brazos. Bien, seguimos progresando las posturas. Tadasana, inhala. Arriba. Exhala, hasta abajo. Mitad del camino, te alargas. Dos pies atrás en plancha. Chaturanga, trata de no dejar caer esa cadera. Abre el pecho, cobra. Cadera arriba y atrás, pero busca abajo. Inhala, la pierna derecha la llevas para arriba nuevamente. Es como un perro escorpión. Abres esa cadera, talón que quiere tocar el glúteo. Trata aquí de no descuadrar tu espalda, que no se te vaya a chuecar. Siempre el pecho apunta hacia el piso. Inhala. Al exhalar, regresas cadera y ahora sí pie entre tus manos. Abres ese pecho, corredor, la pierna de atrás se mantiene extendida. Baja esa cadera para que realmente se abra. Respira. Entramos a segundo guerrero. Vas a recargar el talón de atrás. Subes el torso. Abres brazos. ¿Y cuál es el secreto para que realmente se abra tu cadera? Que bajes. Si te quedas aquí arriba, pues propiamente el trabajo puede ser de fuerza en piernas, pero no tan profundo para tu cadera. Quédate ahí. Ojo con sacar las pompis. Lleva la pelvis hacia adelante, extiendes brazo, rodilla alineada con la punta de tu pie. Respira y bajas otro poquito más. También tus piernas van a estar en fuego, sosténlo ahí. Vas a llevar dos manos al piso, cuadras cadera, pasas por el corredor y perro boca abajo. Viene la pierna izquierda, inhala, subes, flexionas, talón al glúteo, abres, espalda se mantiene derecha, cierras cadera y ese pie lo llevas hasta adelante entre tus manos, ángulo de 90 grados, corredor, bajas esa cadera, extiendes la pierna atrás, respira, abres espalda. Entramos a segundo guerrero, recargas el talón, subes torso, abres brazos y bajas esa cadera. Y aquí lo que te decía, me voy a poner espaldas a ti. Trata de que las pompas no se te vayan para atrás. Empuja la pelvis hacia adelante y empuja tu cadera hacia el piso. Fuerza en esas piernas. Respira. Llevas dos manos al piso, cuadras cadera, perro boca abajo. Nuevamente volteas a ver tus manos, caminas hasta llegar a ellas por afuera, piecitos van afuera de tus manos, recargas, más bien bajas la cadera, nuevamente, malasana. Y así vamos a estar regresando en todas nuestras secuencias, abres pecho. Entonces te pido que vayas observando tu progresión, si quizá en el primer malasana no bajabas tanto, para el último probablemente ya notes alguna diferencia. Manos al piso, cadera hacia arriba, cierras tus pies, metes cabeza, inhala, lo llevas hasta arriba, exhala, brazos a costado. Bien, nuevamente empieza sentada hacia la siguiente secuencia, inhala, subes brazos, exhala, hasta abajo, alargas, sillas al frente, dos pies atrás, plancha. Sin dejar caer la cadera, bajas, chaturanga. Abres en cobra. Cadera arriba y atrás. Aquí te acomodas, aquí respiras. Y llevas la pierna derecha hacia arriba. Flexionas, talón al glúteo y abres. Regresas la cadera y toda la
pierna derecha se va a recargar al frente en postura de la paloma. La pierna de atrás se recarga. Ojo aquí, si tu cadera está muy cerrada, puede ser que el pie se meta completamente hacia tu cadera. Está bien, da la oportunidad de que se vaya abriendo. Lo que queremos idealmente es que esa pierna esté lo más paralelo que se pueda a la línea de tu tapete. Abres ese pecho, que no se caiga la pompa, mantente ahí. Respira. Trata de que tu espalda también esté derecha, que no se te vaya a inclinar. Si eso te pasa, puedes agarrar algo para que te dé altura y puedas sostener aquí tus manos. Aquí nos quedamos, vas a llevar los antebrazos al piso, es tu primera opción. Tu segunda opción es extender tus brazos y la frente va hacia el piso. Y ojo con tu cadera, que no se cierre el pie, que no se caiga la pompa. Mantén tu alineación. Suavecito, regresas esas manos. Con la fuerza de tu pierna de atrás, perro boca. Bien, respira, mantente ahí. Voy del otro lado, inhala, pierna izquierda arriba. Flexionas, abres esa cadera, perro escorpión. Regresas, vas a la paloma, toda la pierna izquierda hacia adelante. Recargas rodilla. Abres el pecho nuevamente, que tu cadera no se caiga. Cuadra los huesitos de tu cadera hacia enfrente. Tu pierna lo más abierta que puedas. Y ahí te mantienes, postura de la paloma. Eso, respira. Si por alguna razón tienes un espejo, úsalo para que te veas cómo te vas alineando. Sobre todo porque aquí pues no estamos viéndonos, entonces el espejo puede ser un buen guía para ti. Antebrazos al piso, esa es tu primera opción, espalda larga, cadera más abajo. Ya puedes llegar hasta el piso, llévalo hasta el piso. Respira. Regresa suavecito a tus manos, pecho abierto, fuerza en la pierna de atrás, perro boca. Inhala, vueltas a ver tus manos, malasana, ya te lo sabes, piecitos al lado de tus manos, bajas la cadera, palmas al centro de tu pecho, abres. Acuérdate que tienes dos opciones más, no bajas, te quedas aquí en una sentadilla, va a pesar un poquito más en las piernas. Ahí lo estás trabajando. Dos manos al piso. Cadera la llevas hacia arriba. Cierras tus pies. Metes cabeza. Inhala, viajas hasta arriba. Exhala, brazos a un costado. Bien. Seguimos avanzando. Ahí en Tadasana. Inhala, subes brazos. Exhala, tapa. Inhala, mitad del camino. Exhala, dos pies atrás, plancha. Chaturanga. Cobra. Perro boca abajo. Pierna derecha la llevas arriba. Talón al glúteo, abres cadera, inhala. Y al exhalar, el pie derecho va por afuera de tu mano derecha. ¿Te acuerdas que esto ya lo hicimos al principio? Esta vez la rodilla de atrás se queda afuera. Abres. Utthaprasthasana, quédate ahí. La pierna de atrás se alarga. Si es muy incómodo, la puedes recargar. La sugerencia es que no, para que realmente la vayas trabajando tu apertura de cadera. Tu siguiente nivel va a ser que bajes los antebrazos. Ojo aquí, si te llega uno pero el otro no, te quedas con tus manos y semiflexiona los codos. Si ya te llegan los dos, vas al piso, se abre todavía más tu cadera y alargas esa espalda. Respira. Si estabas en antebrazo, regresas a tus manos y ese pie de adelante
Ah, párate. Pero boca abajo. Va a tu lado izquierdo, inhala, subes esa pierna, flexionas, abres, perro escorpión. No descuadres tus hombros. Inhala. Exhala, cierras. Pie izquierdo por afuera de tu mano izquierda. Abres, un tapristásana. La pierna de atrás, fuera, más bien la rodilla de atrás, fuera del tapete. Alargas esa espalda y está un poquito más abierto tu pierna. Te quedas aquí, segundo, flexiona ligeramente codos, tercero, antebrazos al piso. Mantente ahí, pierna atrás alargada. Regresas a manos, fuerza en tus piernas, perro boca abajo. Miras hacia adelante, pies afuera de tus manos, cadera va al piso, malásana. Te mantienes ahí, abres ese pecho otra vez, no dejes caer la postura. Manos al piso, cadera arriba, cierras pies, metes cabeza, inhala, viajas hasta arriba. Exhala, brazos al costado. Bien, seguimos avanzando. Una secuencia más, ahí donde estás. Inhala, subes tus brazos. Exhala hasta abajo. Inhala, mitad del camino. Dos pies atrás, entras a tu plancha. Chaturanga, bajas. Abres cobra, que los hombros no colapsen. Cadera arriba y atrás, pero boca abajo. La pierna derecha va para arriba. Flexionas, abres esa cadera. Este tampoco va a cambiar. Inhala. Exhala, regresas esa cadera. Postura de la paloma. Toda la pierna derecha la recargas al frente. Recargas la pierna atrás. Esto ya lo hiciste. Nuevamente te voy a dar opciones. Te puedes quedar aquí empujando el piso y abriendo el pecho lo más que puedas. Tu segunda opción es que dejes una mano al piso y la otra suba. Tu tercera y más avanzada opción es que subas los dos brazos y bajes esa cadera. Es una especie de Anjaneyasana, pero con la pierna recargada al piso, la que hicimos en el saludo a la luna. Respira. Y otra vez, que no se caiga esa cadera, sostente. Llevas dos manos al piso, pero boca abajo. Va a tu otro lado, izquierdo arriba, flexionas, abres cadera, cuadras hombros. Exhala, regresas, pierna izquierda adelante, entras a paloma, dos manos al piso, una sola mano, una abajo, una arriba, o las dos. De yoga que a veces no son tan cómodas, pero poco a poco se van trabajando y poco a poco se encuentra esa comodidad. Manos al piso, perro boca abajo. Una vez más volteas a ver tus manos, pies por afuera, malásana, regresas. ¿Por qué repetimos tanto esta postura? Para que vayas sintiendo cómo se va abriendo tu cadera y la progresión de esta. Eso, desde ahí. Manos al piso, cierras tus pies, bajas esa cabeza, inhala, lo llevas hasta arriba, exhala, bajas tus brazos. Una secuencia más, ahí donde estás. Vas a llevar tus pies al frente de tu tapete, Tadasana nuevamente, abres pecho, relajas esos hombros, trata que no se te caiga tu postura, siempre abriendo el pecho. Inhala, nuevamente vas para arriba, exhala hasta abajo, mitad del camino te alargas,
Exhala únicamente la pierna derecha hasta atrás, rodilla empeina al piso, ya ni ya sana. Aquí vamos a juntar varias posturas. Inhala. Exhala, manos al piso. Plancha. Chaturanga. Abres cobra. Cadera arriba y atrás, perro boca abajo. Inhala, llevas la pierna derecha, flexiona, talón al glúteo, abres esa cadera, inhala. Exhala, regresas, pie derecho entre tus manos, talón se recarga y entras a tu segundo guerrero. Bajas la cadera. Respira. Nuevamente, sacas el talón de atrás, cuadras esa cadera y entras a Uttan Pristasana. Tu corredor, digamos, tu parecido al corredor, y te quedas ahí. Ligeramente tu pie derecho se abrió. ¿Quieres profundizar? Baja tus antebrazos. Respira. Regresas mano. Ese pie adelante, arriba y atrás, encapada. Flexionas pierna, abres cadera, inhala. Exhala, regresas. Postura de la paloma, toda la pierna de adelante recargada. Paloma dormida, en antebrazos o totalmente el pecho al piso. Regresas tus manos, fuerza en tus piernas, perro boca abajo. Pie derecho nuevamente va para arriba, pie derecho entre tus manos, Anjaniyasana, postura de la luna. Dos manos al piso, la pierna atrás, alcanza la de enfrente, te alargas, metes cabeza. Inhala, viajas hasta arriba. Exhala. Hacemos lo mismo, pero del otro lado. Inhala, subes tus brazos. Exhala, hasta abajo. Inhala, mitad. Solo tu izquierda va para atrás. Anjaniyasana, luna. Subes esos brazos, clavas esa cadera. Dos manos al piso. Plancha. Chaturanga. Cobra. Perro boca abajo. Tu pierna izquierda va para arriba. Flexionas esa rodilla. Talón al glúteo. Abres cadera. Inhala. Exhala. Cierras. Pie derecho. Perdón, pie izquierdo entre tus manos. Pasas por el corredor. Y abres a segundo guerrero. Bajas esa cadera. Mantente ahí. Ahora, parte de la alineación de guerrero, más allá de la cadera, es que tu espalda esté como si estuviera una pared imaginaria. Entonces trata de que no se te gire el torso. Llévalo completamente pecho hacia enfrente. Tus manos van al piso por adentro de tu pie izquierdo. Uttan Pristasana. Quédate ahí. Alargas esa espalda. Asegúrate siempre de que tu rodilla esté en ángulo de 90 grados. Ese pie adelante, arriba y atrás, encapada, sube. Flexionas, talón al glúteo, abres. Inhala. Exhala, regresas y toda tu pierna izquierda adelante, paloma. Abres pecho, te acomodas, cuadras cadera. Paloma dormida. Suavemente volteas a ver tus manos, te elevas, con la fuerza de tus piernas regresas a perro boca abajo. Mirada hacia tus manos, última vez que hacemos malasana, piecitos por afuera de las manos, voy a poner en la cámara de enfrente, bajas esa cadera,
abres. Bien, respira. Ahora aquí donde estás, vas a juntar tus talones, vas a juntar tus piecitos, vas a abrir un poquito más las rodillas. Tu primera opción es quedarte aquí abriendo rodillas lo más que puedas. Puedes bajar un poquito más, los antebrazos los llevas al piso, o bien entrelazas tus manos por detrás de tus pies y la cabeza la recargas al piso. En las tres opciones que te quedes, en las tres estás abriendo cadera. Regresas tus manos al piso, te elevas, cierras tus rodillas y te sientas. Bien. Empezamos a abrir cadera desde estar sentado en tu tapete. Vas a juntar las plantas de tus pies, Baddha Konasana, postura de la mariposa. Y trata de llevar los talones lo más que puedas hacia tu cadera. Acuérdate, si eso no es tanto, si no es un rango muy amplio, no te preocupes. Poco a poco se va abriendo. Si tus rodillas se quedan aquí arriba, tampoco te preocupes. Poco a poco se va abriendo. Acuérdate que la cadera es una parte muy complicada de trabajar. No por eso, no se trabaja. Ahí donde estás, abres el pecho y te inclinas al frente. Los antebrazos empujan tus pantorrillas para que se abra un poquito más esa cadera. Y regresas. Ya vamos terminando. Vas a extender la pierna izquierda. Vas a tomar la planta derecha y como si fuera un arco, con su flecha vas a llevar la rodilla hacia atrás. Ojo aquí, que no se te encorve la espalda. Prefiero que tu rango de la pierna sea mucho menor a que la lleves atrás, pero completamente encorvada. Espalda larga y pierna hacia atrás. Respira. La pierna que se quedó al piso sigue activa, no la sueltes. Sueltas la pierna derecha, extiendes. Y vas con la izquierda, alargas la espalda. Otra vez, te puedes quedar aquí. Incluso si no llegas a tu pie, puedes usar un cinturón, una bufanda, algo que tengas que te dé un poco más de distancia. Lleva la rodilla hacia atrás. Pierna que se quedó al piso, está súper activa. Bien. Hoy propiamente no hicimos una postura más avanzada, pero toda esta apertura de cadera te sirve para hacer posturas con un nivel un poquito más arriba. Como un split, sueltas tu pierna, eso. Te vas a girar para acostarte lentamente en tu tapete. Te voy a dar dos opciones para hacer Shavasana. Tu Shavasana tradicional, que extiendes tus piernas. O bien, si quieres seguir trabajando tu cadera, vas a juntar las plantas de tus pies, dejas caer tus rodillas a su respectivo lado. Y cierras tus ojos y relajas tus hombros. Te repito, si esto no es cómodo para ti, puedes extender tus piernas en un Shavasana, en una postura del cadáver normal. Respira. Dale oportunidad a tu energía que se vaya acomodando.
intención con la que comenzaste esta práctica. Aprovecha también para agradecer a tu cuerpo, agradecer a tu energía, por todo lo que te permiten hacer, no solo en una práctica como esta, sino en tu día a día. Yo te agradezco por darme la oportunidad de compartir esta práctica contigo, de hacer este espacio posible. Y desde mi interior, mi luz, saluda a tu luz interior. Namaste. Chicos, muchísimas gracias por hacer esta práctica. Recuerda, si tienes algún dolor en tu cadera, te sugiero que regreses, que ocupes algún bloque o algo que te vaya ayudando. Y pues nada, nos vemos aquí de regreso de vacaciones. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!